buenas noches, gracias por acompañarnos en Bitácora. Esta vez, de nueva cuenta, Radio y Televisión de Guerrero y Bitácora promueven este ejercicio para acercarles a ustedes las propuestas encabezadas en esta ocasión por los candidatos a la presidencia municipal de Acapulco. Me complace saludar en esta mesa, esta noche, a los representantes de los candidatos a la alcaldía de Acapulco por parte del Partido Acción Nacional, Fernando Donoso Pérez, por parte del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Godínez, y por parte del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Martínez. Hay que aclarar que también fueron invitados los partidos Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, pero por cuestiones ajenas a esta señal, no llegaron a este ejercicio que lleva Radio y Televisión de Guerrero para ustedes. También hay que aclarar que por cuestiones logísticas, meramente logísticas, solamente se invitó a los candidatos que, de acuerdo a las preferencias electorales, encabezan las encuestas rumbo a la elección del 7 de junio. Vamos a empezar este primer bloque. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este programa. Hablando sobre el tema de seguridad pública, vamos a partir desde la premisa de que en esos momentos Acapulco tiene una policía desarmada, una policía bajo cuestionamientos por pruebas de confianza que no fueron acreditadas, una policía que incluso estuvo infiltrada por la delincuencia organizada. ¿Qué proponen los candidatos a la presidencia municipal? Y quiero empezar por el Partido Acción Nacional, por parte de Ceferino Torreblanca, Fernando Donoso. Gracias, Alan. Un saludo muy afectuoso. Un saludo muy afectuoso, Héctor. Un saludo muy afectuoso, Sergio. Y especialmente a nuestro querido auditorio. El asunto de seguridad pública es un asunto serio. Es un asunto de muy, muy complicado, que hay que meterle el tema a fondo y con una verdadera y consistencia de un gran número de acciones sobre la misma. El Partido Acción Nacional y el candidato Ceferino Torreblanca tenemos una gran diferencia con respecto al posicionamiento del PRI, del Verde, y obviamente una gran diferencia en el posicionamiento sobre el tema que tienen las izquierdas. Cabe recordar que tanto Movimiento Ciudadano como PRD como PT manejaron la seguridad pública en estos últimos 4 años y nos dejaron en Acapulco sin policía. Es indispensable poner los puntos sobre las íes y la gran diferencia, el asunto del mando único. Nosotros no estamos de acuerdo con el mando único. A partir del triunfo de Ceferino Torreblanca, el mando único desaparece en Acapulco. Acapulco necesita una policía propia, una policía municipal. El asunto requiere, sí, una gran coordinación con el Estado, con la Federación. Esto es indiscutible, no es un tema que se pueda tocar solo en el ámbito municipal. Tiene que haber una gran coordinación, pero tiene que crearse una policía. Tenemos que hacer la policía de Acapulco. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? En primer término, el día alrededor del 10 de junio, que le entreguen la constancia de mayoría a Ceferino Torreblanca, vamos a acudir a la generosidad y a la, esperemos, buena disposición del presidente Uruñuela para poder empezar a trabajar sobre la policía. La policía de Acapulco tiene que ser primero revisada. ¿Para qué? Los elementos de la policía que hayan cumplido con los exámenes de control y confianza, que por cierto, tema aparte, los famosos exámenes de control y confianza, ya que los hayan, de los que hayan pasado esos exámenes, para empezar con esa policía. Quienes no hayan pasado los exámenes de control y confianza, hay que revisar cuáles son los motivos, porque los exámenes de control y confianza son muy amplios, no hablan solo de habilidades, hablan de honestidad, hablan de transparencia, hablan de preparación, hablan de inclusive de antidoping, exámenes médicos, son muy completos. Entonces, una vez que trabajemos sobre la policía existente,
sobre quiénes están, quiénes se quedan, quiénes deberían ser liquidados conforme a la ley, quiénes deben ser colocados en otras posiciones de policía, cuestiones administrativas, policías de edad avanzada que pueden pasar a otro tipo de trabajo, y una vez que esto esté organizado, crear la nueva policía, citando en base a desplegados, en base a los medios de comunicación, para llamar a los nuevos policías de Acapulco, llamar a los jóvenes con preparación, con preparatoria, con carrera universitaria, para empezar a crear y hacer estos cursos policíacos supeditados por la Policía Federal en la Academia de San Luis Potosí, donde se lleve el curso de academia y podamos tener ya una policía acreditada y una policía correcta. Sergio Godínez, representante del candidato del Partido Verde, Joaquín Vadillo, ¿cuál es la propuesta en materia de seguridad? Buenos días, gracias por la invitación, Alan. Fernando, saludos, amigo Héctor, saludos. Pues efectivamente es un tema muy delicado, es un tema no exclusivo de nuestro puerto de Acapulco. Sin duda alguna, todo México se ha visto afectado en sus policías, pero nos ocupa el de Acapulco. Y mira, Alan, esto no nació de la noche a la mañana. Este gobierno en el poder el día de hoy dejó crecer la problemática dentro de la corporación policíaca, porque pudimos haber venido depurando a la policía constantemente, liquidándola a quien se le debe de liquidar, pero sin soltar esos elementos. Se le liquida, pero no sabes a dónde van a ir, no saben hacer otra cosa posiblemente más que la seguridad. Si nosotros vamos viendo los espacios que podemos cubrir como gobierno y los policías que se tengan que jubilar, se tengan que liquidar, y los espacios que vamos a ir cubriendo con una policía totalmente acreditada, totalmente capacitada, yo creo que esto no hubiera llegado hasta lo que nos está pasando ahorita en el pueblo. Una policía desarmada, una policía con muchas dudas en cuestión de honestidad, y el gobierno que actualmente está, yo creo que lo dejó crecer. La propuesta es que capacitemos a nuestra policía y que no se nos olvide que es una policía de prevención del delito, es una policía preventiva, es una policía que inhibe el delito. Las policías investigadoras, pues es otra cuestión que debemos de ver, porque efectivamente es ahí el Ministerio Público y la Policía Judicial la que actúa en contra de las personas que hacen delito, pero nuestra policía, la que nos ocupa aquí en el puerto, es una policía preventiva y así debe de ser. No confundamos que tiene que actuar en otro ámbito de competencia, porque no lo es. Debemos de capacitar, nuestra ciudad es un puerto, debemos de tener policía preparada, policía que a lo mejor un poco de inglés, un poco de otro idioma para dar un servicio y poder inhibir el delito, que muchas veces es el que nos preocupa a personas comunes como nosotros, que queremos salir con seguridad a la calle. Y bueno, pues el candidato que encabeza al Partido Verde Ecologista en el municipio, pues es su fortaleza, dar seguridad, y lo que nos garantizan en estos momentos es que, pues el tema toral, la seguridad, si no hay seguridad, pues no hay inversión, no hay economía. Tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de mandar a nuestros hijos a las escuelas, tenemos miedo de nosotros ir a nuestro trabajo, pero el Partido Verde, a través de su candidato, garantiza la seguridad con una policía debidamente preparada, certificada, la creación de un cuerpo elite que garantice nuestra seguridad en el puerto, y pues sin duda alguna, si con una seguridad, con una policía bien preparada, con una policía que nos dé confianza, yo creo que a partir de ese momento Acapulco tiene que ser otro. Héctor Martínez, representante del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Terán Porcayo. Sí, buenos días, muchas gracias, Alan, por la invitación. Gracias a Fernando, Sergio, al público. Me gustaría decir que las propuestas del doctor Marco Antonio Terán Porcayo del Partido Revolucionario Institucional en una primera instancia nacen de una convocatoria, es decir, no es una posición individual que presentamos aquí. Esta es una construcción que tiene ya algún tiempo trabajando. Recientemente culminó en una
en un evento que denominamos plataformas de consenso, porque eso es lo que estamos proponiendo. Necesitamos construir consensos, trabajar sobre consensos, que lo que se haga y lo que se proponga sea también producto de la opinión de los expertos, de los profesionistas, de los especialistas, para que con ellos, acompañados de decisiones oportunas y con valor, podamos ponerle remedio a los problemas de Acapulco. Esa es la propuesta del Partido Revolucionario Institucional. Doctor Marco Antonio Terán Porcayo. El tema de seguridad es sin duda alguna un tema que nos está lastimando y que incluso es este tema de crisis política, no solamente estatal, sino nacional, ya que este estado ha sido lamentablemente el epicentro por uno de estos hechos, señalado como un foco de atención. Y creo que nosotros tenemos que tomar con esa gravedad el asunto y en el caso de las competencias y la esfera de poder del ámbito municipal, lo que tenemos que hacer es lo que nos corresponde, y en este sentido es primero asegurarles a nuestros cuerpos de seguridad las mínimas condiciones para poder hacer su trabajo, y esto requiere no solamente un salario digno y adecuado, sino que tengan un seguro también adecuado, prestaciones de ley adecuadas para que también ellos les den seguridad a su entorno familiar y que con esa seguridad ellos puedan prestar ese servicio que la ciudad les está requiriendo. Necesitan estar equipados, necesitan estar adecuadamente equipados para poder hacerle frente a una situación de seguridad que por supuesto rebasa el ámbito municipal, y para eso necesitamos una coordinación efectiva con los tres niveles de gobierno. Nosotros estamos en la propuesta de nuestro candidato a gobernador también, Héctor Astudillo Flores, y en la línea que nos está marcando el gobierno federal que encabeza nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Nosotros estamos a favor de la policía única, y creo que con esto tendríamos que también sentar un precedente de organización, un precedente de consenso ciudadano para acompañar los esfuerzos que se tienen que hacer en este sentido, y preparar a los policías también para el sistema que se está ya incorporando en muchos otros estados y en el nuestro también, que es un sistema judicial adversarial, en donde los policías tienen que prestar también testimonio. Y para este, que los policías presten testimonios como primera instancia de autoridad, deben de tener una preparación, deben de tener también habilidades técnicas, deben de saber preservar escenas, deben de tener también habilidades para investigación. Aunque sea una policía preventiva, en su primera actuación también es importante en este sentido. Entonces, creo que la propuesta aquí es integral, y repito, no es una idea personal, esto es una idea que se ha venido trabajando con un grupo de expertos y que se ha venido consensando para que la propuesta en esta materia y en otras más también tengan el consenso necesario, y buscar también en las esferas siguientes, no solamente en la municipal, sino en la coordinación estatal y en la coordinación federal, el apoyo de todas las autoridades respectivas. Vamos a una pausa, no se vaya, seguimos en Bitácora. Continuamos en Bitácora, y se ha incorporado a esta mesa ya el representante del candidato del PRD, Evodio Velázquez, Giovanni Manrique. Giovanni, muy buenas noches. Muy buenas noches a todo tu auditorio, un gusto estar con ustedes en esta sesión de pluralidad. De pluralidad política en el marco de esta elección. El tema de este bloque 2 es servicios públicos municipales. Los representantes de los candidatos tienen formato libre para poder hablar de este o otros temas. Fernando. Sí, bueno, no, nada más puntualizar sobre el tema de seguridad. Seferino ya lo hizo, 1.800 elementos acreditados. Es un tema que no es solo tema de policías, es un tema de honestidad, es un tema de trabajo, donde la policía tiene que estar bien uniformada, tiene que tener sus elementos, sus patrullas, su armamento,
esto viene del ramo 33, hay que respetarlo, hay que invertir en eso, hay que hacer como lo hizo ya Ceferino Torreblanca, y hay que dejar algo muy claro, el mando único. El mando único tiene que desaparecer. Esa es una gran diferencia, y es una diferencia de fondo, no de forma. No tenemos nada contra la Policía Federal. Estupendo que venga la Policía Federal, que pasee en sus patrullas bonitas, en sus motos exóticas, en la costera Miguel Alemán. Pero necesitamos policías acapulqueños, que conozcan Acapulco, que conozcan la zona rural, que conozcan la zona urbana, que conozcan la zona suburbana y que trabajen para Acapulco, para que esa policía preventiva pueda coordinarse con policías estatales, policías federales, y hagamos todo un ámbito de seguridad. Y obviamente no descuidar el otro ámbito, que es políticas sociales, políticas culturales y políticas deportivas para ir inhibiendo y previendo el delito. Sergio Godínez. Sí, para cerrar el tema de seguridad pública, Alan, auditorio, decirles efectivamente tenemos que brindar, garantizar a quienes nos dan seguridad, a quienes muchas veces arriesgan la vida por nosotros, las condiciones óptimas para que puedan desarrollar su trabajo, y eso el Partido Verde lo garantiza, con seguro de vida, seguro para la familia, una educación garantizada para los niños a falta del papá o del policía o de la policía o de la mamá, para que ellos tengan esa seguridad de que si llegaran a faltar sus familias estén protegidas por el gobierno. Nosotros no podemos ir exigiendo si el propio gobierno no les garantiza lo mínimo a quienes resguardan nuestra seguridad y la de nuestras familias. Garantizamos que los policías y las policías que arriesgan a diario su vida estén con las garantías que guarda la ley para ellos y para sus familias. Héctor Martínez, el tema servicios públicos, ¿quieres agregar algo en materia de seguridad pública? Creo que la propuesta está clara por parte del Partido Revolucionario Institucional y del doctor Marco Antonio Terán Porcayo. Estamos a favor de hacer una policía única que tenga la coordinación suficiente para poder hacer frente a un problema que rebasa las capacidades del municipio. Es un fenómeno que está desbordándose en muchas partes del país. Y así tenemos que considerarlo. Nosotros no podemos sentirnos una isla, ni podemos hacer una excepción. Tenemos que verlo de una manera integral y con esa seriedad atacar el problema. Por muchos años tuvimos una policía municipal y el problema se desbordó. Tenemos ya casi un año, más de un año, sin la totalidad de la policía municipal. Se han incorporado solamente algunos elementos. Y verdaderamente la ciudadanía nos dice otra cosa. Yo creo que tenemos que escuchar también lo que la ciudadanía nos dice para poder atender este problema de manera seria, sin demeritar y sin atentar contra los derechos laborales de los policías, también buscar que los esquemas de seguridad que la ciudad requiere tengan las decisiones oportunas y adecuadas. Y para eso se necesita la coordinación de los tres niveles de gobierno. Giovanni Manrique, representante del candidato del PRD, Bodio Velázquez. Muchas gracias. Desde 2006, la ola de violencia en Guerrero y particularmente en Acapulco se desató. Hemos sido víctimas y rehenes de la violencia, de la criminalidad y de la delincuencia. Y nosotros sí queremos, sí podemos y sí lo vamos a hacer en Acapulco, atendiendo las causas, los orígenes sociales de la violencia y de la delincuencia, yendo a reconstituir y a sanar el tejido social con programas sociales de gran calado, de alto impacto, por un lado, pero también dignificando la vida del servidor público que expone su vida en el cuidado y la prevención de la inseguridad y de la violencia. Nosotros creemos que nuestros policías necesitan estar equipados no solo con armas ni con chalecos antibalas, sino con un paquete de asistencia social que les permita tener la garantía de que vale la pena servirle a la ciudadanía, que vale la pena salir a las calles y desde luego cumplir en estricto apego a la legalidad con los acuerdos que a nivel nacional
que a nivel de coordinación entre los tres niveles de gobierno se han establecido. Yo creo que es posible. Hablar de servicios públicos implica hablar de un área neurálgica que es Capama. ¿Qué hacer con Capama? Un organismo insano en materia financiera, que esto impide obviamente desarrollar obra pública para poder extender el abasto de agua potable. Fernando. Bueno, en general los servicios públicos municipales tirados, están totalmente en la calle. Ya lo hizo Ceferino Torreblanca, ya recuperó la Capama, ya la Capama demostró que puede funcionar y que puede trabajar. ¿Pero qué sucedió? La volvieron a tomar como botín político, la volvieron a tomar como una parcela política y otra vez una deuda impagable, otra vez oficinas tiradas, otra vez el sistema tirado. ¿Y qué es lo que pasó? Que tenemos una nómina exagerada, donde las normas internacionales marcan que debemos tener la mitad de empleados de los que tenemos por tomas de agua. Se habla y se sigue diciendo que hay que traer agua a Acapulco y se hace el proyecto Chapultepec y se hacen proyectos para traer agua, cuando el problema no es traer agua a Acapulco, el problema es cómo conducirla adentro de Acapulco. Hoy llega el bombeo de agua, el nuevo proyecto Chapultepec nos llena de agua las tuberías y ¿qué hace? Revientan las tuberías. Hay que cerrar, hay que detener todo y ¿qué pasa? Que la población se queda sin agua. Dicen que lo pueden hacer y estuvieron y participaron en este gobierno y hicieron exactamente lo contrario. Hoy hay que reconstruir Capama, hay que rescatar Capama y hay que trabajar sobre las líneas de Acapulco, no sobre el traer o no traer agua. El asunto de saneamiento básico, el asunto de la basura, pues está totalmente desbordada. Se le entregó la basura, me parece que son 4 empresas las que lo manejan. Por cierto, en acuerdos políticos, el aspirante Velázquez Aguirre tiene mucha injerencia en el manejo de la basura en Acapulco. Ahí está su gente trabajando y ahí vemos el desastre en el que nos hemos metido. Hoy hay que rescatar también saneamiento básico, recuperar, ver dónde están aquellos camiones que dejó Ceferino Torreblanca la última vez, dónde están, ver cómo se reparen para que volvamos a tener nuestro equipamiento de basura. La máquina aquella que barría la costera a las 5 de la mañana tampoco aparece, hay que ver quién la dañó, quién la ferió, quién la tiró, ver dónde está y adquirir nuevo equipamiento para poderle dar limpieza a Acapulco. Sergio Godínez. Bien, gracias Alan. Bienvenido compañero del PRD. Sin duda alguna los servicios municipales, los servicios públicos, un talón de Aquiles para la presente administración. Hablando de Capama, pues es un servicio del cual se paga, no tendría por qué estar en quiebra. Agua, yo creo que tenemos que modernizar las redes hidráulicas para la captación de esa cantidad de agua que estamos trayendo, tanto de Chapultepec como la que tenemos aquí, lo que se está haciendo en la zona poniente. Y yo creo que es un organismo noble porque pagas por un servicio. Carente porque lo han explotado. Ha sido la caja chica de este gobierno y pues como ya se dijo, pues está abarrotado, está saturado de gente que no hace lo que debe de hacer. En los demás servicios, como es la recolección de basura, tenemos problemas desde la falta de cultura de nosotros, desde la casa, por la falta de separación de los residuos, saberlos hacer. Y bueno, pues claro, si no separamos, llega un momento en que tenemos que sacar la basura, pero si no pasa, como comúnmente lo conocemos los acapulqueños, el carretón, pues nosotros lo tenemos que sacar. Desde el destino, desde ese principio de la no separación, de la no cultura de separación de los residuos sólidos en la casa, hasta el destino final que es el relleno sanitario. El Partido Verde Ecologista de México ha venido invirtiendo en los tiraderos o en los rellenos sanitarios una cantidad importante de dinero para poderle dar un destino final a la basura
y que tengamos de mayor vida en los rellenos sanitarios. Efectivamente, alumbrado público, la recolección de basura, el agua, ha sido un gran problema para el municipio. Pero yo creo que a través de nuestro candidato Joaquín Yaco Vadillo Escamilla y con el impulso del Partido Verde atrás de él, garantizando que los servicios públicos sean de calidad como Acapulco lo merece, porque aquí no hay Acapulco de primera, de segunda, de tercera. Conocemos bien la zona rural, le hemos estado apostando al campo de Acapulco, la zona conurbada, la zona rural, la zona tradicional, la zona de Amante, la zona del Acapulco Dorado. Es un solo Acapulco, tenemos que dar la misma calidad de servicios a todo Acapulco. Entonces, y eso lo garantizamos a través de nuestro candidato. Héctor Martínez. Sí, buenas tardes. En el tema de servicios públicos es obviamente un tema muy, muy demandado por la ciudadanía en el sentido del agua. El agua es un problema en Acapulco y en todas las áreas. Y creo que ese es en donde se tiene que poner el mayor esfuerzo, porque el agua no solamente tiene muchísimas aplicaciones y muchísimas acepciones, pero tal vez la mayor de ellas sea el de salud, el de la salud pública. Entonces tenemos que verla también con ese sentido y con esa visión. Efectivamente hay una enorme fuga por la red sanitaria, por la red hidráulica. Y creo que también ahí hay que poner un gran énfasis, hay que detener las fugas para que el ciclo que estamos pretendiendo tenga el agua por la red, tenga funcionalidad. La propuesta es no solamente por parte de nuestro candidato a gobernador Héctor Astudillo Flores, en el sentido de ampliar el sistema Chapultepec, sino también nosotros tenemos la propuesta de ampliar el sistema del Chorro y el Papagayo. Evidentemente hay que meterle cirugía mayor a nuestro drenaje, a nuestra red hidrosanitaria, pero tenemos que por lo pronto, en lo que ese proyecto termina, abatir gran demanda de agua que tenemos en Acapulco. Tenemos que hacer un programa emergente de abasto de agua en el que debemos de hacer una gran participación social y conciencia ciudadana. Hay que destacar también que la propuesta del doctor Marco Antonio Terán Porcayo implica la creación de observatorios ciudadanos para diferentes áreas de gobierno. Nosotros queremos incorporar al ciudadano a las tareas también de activas, interactivas con el gobierno, y esta figura de observatorio ciudadano estará propuesta para que se normalice, para que se ponga en ley y tengamos una observación y participación directa del ciudadano en todas las actividades del gobierno directamente, para que participe y se corresponsabilice de ellas. Giovanni Manrique. ¿Cómo no? Acapulco no es el mismo que hace 16 años. Acapulco es totalmente diferente, con nuevos problemas, con nuevas afectaciones en su vida cotidiana, y requiere nuevas acciones, nuevas ideas, y requiere una nueva visión, y requiere nuevos servidores públicos que asuman la política como el espacio para resolver los problemas que aquejan Acapulco. Y nosotros en materia de servicios públicos municipales tenemos claridad. En el caso de Capama tenemos que revisar cómo está su situación administrativa, cómo está su situación financiera. Y nosotros hemos planteado, existe en el ayuntamiento, en el organigrama, no va a ser una invención, no va a ser la creación de una nueva dependencia, existe el Instituto Municipal de Planeación. En el reglamento de la administración pública están orgánicamente sus funciones, y lo que hace falta es ampliarle su techo presupuestal para que podamos nosotros gestionar con la federación, gestionar con el estado, tener un efecto multiplicador en los recursos que existen en el municipio para atender los problemas de agua potable que no son de abasto. No son problemas de abasto, sino son problemas de distribución
del sistema de distribución de la red de agua potable. Ahí es donde hay fugas. Nosotros tenemos 4,000 litros por segundo en Acapulco, que la mitad, por lo menos, se desperdicia en fugas. Eso significa que las gestiones que tengamos que hacer con la Federación y con el Estado serán para invertirle a la red de suministro y de tomas domiciliarias. Eso es por un lado. Y por otro, finalmente, el asunto de los servicios públicos municipales, de todos, tenemos que buscar la forma de multiplicar los recursos para tener servicio de alumbrado público de calidad, calles en buen estado, con un buen mantenimiento, servicio de recolección de basura de calidad y un relleno sanitario a la altura de las circunstancias de una metrópoli. Vamos a una pausa, no se vaya, seguimos en Bitácora. Seguimos en Bitácora y antes de entrar en el tercer bloque en materia turística y económica, parece que hay contrarréplicas sobre algunas propuestas de servicios públicos. Empezamos con Fernando Donoso. Sí, son más de 4,000 metros cúbicos por segundo y es más del 50% lo que se fuga. Hablar de nuevas formas de captación y no hablar de la reparación de la red es no conocer el tema. Es indispensable. El relleno sanitario, el último y único relleno sanitario que se ha hecho en Acapulco, fue hecho por Ceferino Torreblanca, lo va a volver a hacer. No se trata de repetir las formas de hace 16 años, se trata de que la experiencia nos da forma de cómo construir las nuevas soluciones. Ceferino Torreblanca, Partido Acción Nacional, presidente municipal de Acapulco. Sergio Godínez. Bien, efectivamente, a través del Partido Verde Ecologista de México, hemos venido apoyando los temas municipales, como la creación de una nueva celda en el relleno sanitario, como un plan piloto de recolección de basura. Esto viene con capacitación, concientización a la ciudadanía, para poder separar nuestros residuos y tengamos una mayor vida al relleno sanitario. Y esto se ha bajado recursos federales a través de los diputados locales, diputados federales, y seguramente Joaquín Vadillo, presidente por el Partido Ecologista de México, vamos a seguir gestionando recursos federales y estatales para mejorar los servicios públicos en nuestro Acapulco. Héctor Martínez. Sí, bueno, nosotros si hablamos de reparación de redes, escuchamos atentamente a la ciudadanía y escuchamos atentamente a los expertos. Nosotros escuchamos y atendemos. Yo creo que para que tener un crecimiento de ciudad ordenada, necesitamos tener los cimientos bien preparados. Necesitamos terminar con el programa de ordenamiento ecológico territorial. No se ha terminado. Ha sido un proyecto que han tenido pasando en varias administraciones y no lo tenemos terminado, y que ese debe de ser la base fundamento del crecimiento de la ciudad. La culminación de un programa de ordenamiento ecológico territorial es la base para todo lo demás. Porque esto tiene un principio ecológico, tiene un principio de desarrollo sustentable, pero tiene un principio también de planeación del crecimiento de la ciudad. En ese sentido, nosotros somos enfáticos en este tema. Necesitamos tener un ordenamiento del crecimiento de la ciudad. Giovanni Manrique. Tenemos mucha claridad en que la gente lo que quiere es ver que los servicios públicos municipales funcionen de manera eficiente, con una nueva visión, con una nueva forma de hacer las actividades cotidianas en materia de servicios públicos municipales, con mercados limpios, con calles limpias, con un sistema de recolección de basura eficiente, que tengamos la posibilidad de todos los días sentir que el gobierno municipal está cumpliendo con las funciones que la Constitución, que las leyes le mandatan, que es el otorgamiento de servicios públicos municipales, y que sientan que vivimos en una ciudad a la altura de las circunstancias de la modernidad, del nuevo Acapulco. En materia turística tenemos un Acapulco de menos a más. De 2008 a la fecha se han perdido más del 90% de cruceros, se perdió el mercado de Spring Break, se ha perdido gran parte del turismo internacional. Y Acapulco ha dependido prácticamente del turismo de fin de semana, que es básicamente el turismo nacional del centro del país. ¿Cómo reactivar Acapulco
ante la aparición de nuevas ofertas turísticas en el país y cómo reencauzar una campaña de promoción para poder recuperar esos nichos perdidos a nivel internacional. Fernando. El Partido Acción Nacional entendió, y lo hizo en forma generosa, dejar manos libres al proyecto de Ceferino Torreblanca. Entonces no llega con manos atadas ni con acuerdos políticos, que muchas veces estos acuerdos políticos detienen el avance. Hoy, insisto, en los acuerdos políticos, tienen en sus manos saneamiento básico y lo volvieron un desastre. El turismo es la base, es la piedra angular de Acapulco. No hay que inventar nada nuevo. El turismo tiene que ser el sostén económico y tiene que ser la prioridad en Acapulco. Se habla de traer turismo y de promocionar y de que regresen los cruceros y que regresen los vuelos internacionales. Todo eso lo tenemos que hacer, todo ese trabajo se tiene que hacer. Eso es una obligación del gobierno municipal. Pero primero, lo primero que tenemos que hacer es limpiar la casa. Tenemos que ordenar la casa. Se hablaba de planeación, se hablaba del uso de suelo, se hablaba del reordenamiento. Ahí es donde tenemos que empezar. No podemos seguir trayendo turistas a un muladar. La costera Miguel Alemán la tienen destrozada. El nuevo bulevar Aeropuerto es ya en un mundo aparte y va hacia el desorden. Se construyó un puente para el asunto del Acabús en la entrada de Acapulco, que lo único que hizo es tapar y esconder la pobreza y la destrucción urbana abajo. No podemos traer más turismo si no arreglamos la casa. Entonces el trabajo tiene que ser en paralelo, tiene que ser desde el primer día. La promoción, el promover vuelos internacionales, el promover cruceros, el promover a la gente del Distrito Federal, que es nuestro principal cliente ahorita, en traerlo aquí, pero también desde el primer día y en paralelo arreglar la casa. Sergio. Bien, efectivamente, en cuestión de turismo, Alan, público, el Partido Verde ha estado preocupado y ocupado porque el plan de ordenamiento ecológico territorial, que debe ser el plan rector, la columna vertebral para una ciudad ordenada, garantice, primero, que las inversiones que se hagan a través de grandes constructoras y que traiga turismo de fin de semana estable, esté garantizado, que no está construyéndose desordenadamente. Antes era Acapulco, lo vendíamos como de un Acapulco nocturno y de playa. ¿Qué nos queda por el momento? Un Acapulco de playa. El Partido Verde y seguramente el compromiso de nuestro candidato Yaco Vadillo, como lo conocemos, es seguir certificando las playas para estar a un nivel internacional con la certificación de Blue Flag. Ya tenemos dos. Ahorita aquí en Acapulco está la playa Icacos con más de 800 metros de franja de arena, está la playa que tenemos en la isla de La Roqueta y estamos promoviendo también y participando con esta certificación de más de 500 metros lineales de playa sobre Punta Diamante. ¿Qué tenemos que hacer con Acapulco? Tenemos que ordenarlo y tenemos que ofrecer al turismo internacional playas de calidad, playas con los servicios de nivel internacional, pero por supuesto también ofrecer una franja turística que es la costera con las mejores condiciones que pueda existir. En el 2009 el Partido Verde gestionó 20 millones de pesos del recurso federal para cambiar todas las luminarias desde la base hasta Caleta y empezamos a apoyar la modernidad de la costera que efectivamente, como ya se dijo, pues está destrozada, pero también Joaquín Yaco Vadillo está proponiendo una administración exclusivamente para la franja de turismo, para que sea un órgano dentro de la administración que se ocupe del mantenimiento de ese gran paseo que es la costera Miguel Alemán y poder ofrecer como los mejores destinos turísticos en el mundo, que Acapulco vuelva a repuntar como un destino de playa. Héctor Martínez. Sí, la reactivación económica de Acapulco, por supuesto, pasa por el turismo, pero tiene que ver con más actores. Debemos de pensar en un Acapulco integrado.
Y efectivamente la franja turística no solamente es el sustento del puerto, sino de gran parte del estado. Pero tenemos que pensar también que hay un Acapulco rural, que hay un Acapulco urbano, y tenemos que integrarlo también. Tenemos que tener una diversificación económica. Tenemos que integrar los mercados, que la demanda que tiene, que da el mercado turístico esté integrado a la producción de la ciudad. Pero esto tiene que ver también con reglas, con unas reglas claras. La participación del doctor Marco Antonio Terán Porcayo en la política obedece precisamente a ese deterioro de la clase política, a esa falta de credibilidad de los gobernantes, a ese fracaso que se ha tenido en muchas administraciones para resolver los problemas de Acapulco de fondo. Por eso la propuesta del doctor Marco Antonio Terán Porcayo es ciudadanizar el gobierno, que pongamos Acapulco en mejores manos, y las mejores manos son las de todos nosotros, son las de los especialistas. El doctor no forma parte de ningún grupo de poder, a diferencia de otros. No tiene ningún vínculo ni ninguna condición con nadie más que el pueblo de Acapulco, con la ciudadanía, y su participación en esta campaña tiene que ver exclusivamente con eso, resolver los problemas de Acapulco participando conjuntamente con la sociedad. Giovanni Manrique. Sí, aquí es importante mencionar que el tema de turismo se vuelve importante porque es una actividad económica, y es el asunto de que la gente no tiene oportunidades, de que la gente no tiene empleo, de que sus capacidades y sus talentos no están siendo aprovechados. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tomar ver el asunto del desarrollo de la economía en dos grandes áreas. La del turismo, que tiene que ver, en primer lugar, con recuperar el esplendor, devolverle el esplendor a la franja turística, que no solo es la costera Miguel Alemán, sino también la parte de pie de la cuesta, la parte del Revolcadero, las que le corresponde al municipio atender, desde luego. Por un lado, recuperarlo a través de una dirección que hemos de crear, sin generar más gasto, sino exclusivamente para atender de manera específica la franja turística, para devolverle la estética, la belleza, para recuperar los espacios públicos para el turismo en la franja turística. Desde luego, atraer más y mejores inversiones, mejorando el tema de la apertura de empresas. Somos de los últimos lugares, de acuerdo al Banco Mundial, en el estudio que hacen en el Doing Business, somos de los últimos municipios, desde hace varios años, desde antes del 99 incluso, en el que tardamos mucho tiempo en poder otorgar licencias de construcción, en poder otorgar licencias para funcionamiento. Y tenemos que invertirle y apostarle a una estrategia digital que nos permita reducir costos y tiempos para que los inversionistas se sientan atraídos para invertir en Acapulco. Eso es por un lado. Y por el otro, otorgarle al pueblo, a la gente, a través de programas de desarrollo económico, la oportunidad de desarrollar sus capacidades a través de la formación de un fondo especial para poder otorgar microcréditos a los nuevos emprendedores, a los pequeños empresarios. Creo que eso es una gran oportunidad, porque definitivamente en este corto plazo, que son 3 años de gestión, en los que habremos de estar ahí al pendiente de que se cumpla cada una de las propuestas que traemos, pues tendremos que abatir y contener en primera instancia en esos 3 años el problema del desempleo, que es una de las razones por las que se genera violencia, por las que se genera inseguridad en Acapulco. Vamos a una pausa, no se vaya, seguimos en Bitácora. Seguimos en Bitácora en este panel con los representantes de los candidatos a la presidencia municipal por parte del Partido Acción Nacional, del Partido Verde Ecologista, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática. Vamos a concluir. Fernando Donoso, ¿por qué votar por Ceferino Torreblanca?
Gobernar Acapulco es un asunto serio. El asunto de estar prometiendo y haciendo falsas expectativas con un presupuesto como el que tiene Acapulco es inviable. El presupuesto de Acapulco, de cada peso, 85 centavos se van en la nómina municipal. El primer asunto es el arreglo de las finanzas del ayuntamiento. Empleo, inversión, modernización, esas no son novedades, esas son obligaciones, son situaciones que ya se hizo y que hay que retomar. Las licencias de construcción y los permisos de para poner empresas tienen que ser en línea. Tenemos que quitar al burócrata que recibe la mochada y que recibe la dádiva para poder ejercer estos permisos. El turismo se tiene que diversificar. Se tiene que hablar no solo del turismo de playa, de discoteca, se tiene que hablar del turismo ecológico, del de aventura, del de convenciones, de religioso, de salud, en fin, todo el ámbito que hay. Y hay que buscar la facilidad para que exista la inversión en Acapulco. Esa es la única forma. Empleo, seguridad, para que los acapulqueños podamos vivir en paz. Ceferino Torreblanca, Partido Acción Nacional, vota este 7 de junio. Sergio Godínez, ¿por qué votar por Joaquín Vadillo? Bien, primero, Joaquín Vadillo, persona que viene de un sustrato social, es un emprendedor, es un empresario. Seguramente este 7 de junio, Joaquín Vadillo, a través del Partido Verde Ecologista de México, va a ser nuestro presidente y es quien garantiza seguridad porque es su tema. Y efectivamente, Acapulco merece que vayamos ya cambiando por un Acapulco sustentable, un Acapulco que cuide su entorno ecológico. Y sí, como ya se mencionó, tenemos que diversificar la economía acapulqueña con los diferentes rubros y haciendo hincapié que la zona rural necesita también reactivarse, que no se tocan esos temas, que no, como ya lo dije, no hay Acapulco de primera, de segunda y tercera. Y nosotros proponemos, el Partido Verde, a través de Joaquín Vadillo, reactivar el campo, la zona rural de Acapulco, y que si lo hacemos, seguramente este 7 de junio, la gente convencida que Joaquín Vadillo es la opción, 7 de junio, vota verde, vota verde. Héctor Martínez, ¿por qué votar por Marco Antonio Terán Porcayo? Sí, a la mira, el doctor Marco Antonio Terán Porcayo es un doctor de prestigio, de más de 20 años de ejercicio público con un gran compromiso social. Él se incorpora a la política precisamente por el fracaso de las políticas y por el fracaso de los políticos. Nosotros estamos convencidos de que hay que poner a los mejores al frente, que hay que poner a Acapulco en mejores manos. Y el asunto de Acapulco necesita más que un administrador, necesita más que un policía, necesita más que un político, necesita gente de prestigio, gente de trabajo comprometida con el desarrollo de Acapulco. Giovanni Manrique, ¿por qué votar por Evodio Velázquez? Porque queremos, porque podemos y porque lo vamos a hacer de cerca con la gente, con muchísima humildad, sin arrogancia, sin intolerancia, escuchando de puertas abiertas nuestro gobierno itinerante, porque es responsabilidad entre con los cabildos abiertos, pero también porque entre cabildo abierto y cabildo abierto habremos de estar en las colonias, en las calles, escuchando a la gente. La gente es lo que necesita, ser escuchada, ser atendida y que sus problemas se les resuelvan. Y el municipio estará ahí todos los días al pendiente de que los servicios públicos lleguen y sean de calidad, en que las responsabilidades administrativas que tenga el ayuntamiento se cumplan. Pero además tendremos 3 años de trabajo intenso, de dedicación total, empezando en primer término con resolver los problemas administrativos dentro del ayuntamiento, dentro del gobierno, con un gobierno austero, con un gobierno transparente, con un gobierno eficaz, pero sobre todo y fundamentalmente con un gobierno con amplia sensibilidad y con muchísima humildad para servir permanentemente al pueblo acapulqueño.
Yo le quiero agradecer a nuestros invitados, Fernando Donoso, Sergio Godínez, Héctor Martínez y Giovanni Manrique, el haber aceptado esta convocatoria de Radio y Televisión de Guerrero para acercar a los ciudadanos las propuestas que encabezan sus candidatos, sus respectivos candidatos a la presidencia municipal. Y también le quiero agradecer a usted por habernos seguido como cada miércoles en Bitácora. No se vaya, quédese con la programación de Radio y Televisión de Guerrero.